Quiero invitarlos para que se suscriban y que activen la campanita, para que no se pierdan ningún video mío. Sin más interrupciones, aquí el video. Jijiji, ¿cómo están, Vengadores? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les enseñaré a cómo tener el carro de Big Smoke. Para que los que ya se conocen el GTA San Andreas, en la primera misión Big Smoke nos lleva con Raider, Sweet y Kent. Nos lleva en su carro y cuando regresamos al carro los vallas los destruyen, y hay un truco para tener el carro. Lo que tenemos que hacer es llevar el carro con otro carro hacia la cochera más cercana. Mucho ojo chicos, no pierdan de vista el carro o despawneará. Yo usaré mods para spawnear carros para hacerlo más rápido, ya que si espero a que venga quizás despawnee el carro de Big Smoke. Se me olvidó comprarlo primero. Chicos, en caso de que no hayan comprado la casa antes, pueden ir a la casa principal. Bueno, yo repetí la misión y compré la casa primero y utilicé la minigun para llevarla más rápido. Una vez que hayan llegado, traten de meter el carro en la cochera y cuando se abra ya estará arreglado y listo para manejar. Bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado este tutorial, si quieren terminar la misión pueden hacerlo, nos vemos en otro video, adiósito. Gracias por ver este video, no olvides darle a like y suscribirte si aún no lo has hecho, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos.